El accidente ocurrió pasada a las 5 de la madrugada de este jueves en el acceso norte a la ciudad de Temuco, específicamente en el cruce Pumalal del sector Cajón, lugar donde el bus de pasajeros volcó dejando una decena de personas lesionadas. Se trata de la máquina 1953 de la empresa Turbus, que inició su viaje cerca de las 22.30 horas del miércoles en Santiago y que se dirigía a Valdivia con 33 pasajeros a bordo. Por causa que se investigan, el vehículo de transporte chocó contra una barrera de contención ubicada en una curva y luego volcó dejando una decena de heridos de diversa consideración. Entre los lesionados fueron identificados el conductor del turbus Luis Becerra de 39 años, el auxiliar Jonathan Patricio Martini de 30, los pasajeros Paulina Schiller de 57, Juan Pablo Zúñiga Bach de 44, Mirna del Carmen Peso 48 y la conductora de un vehículo menor que se vio afectado por el accidente Marianela Morales 28, entre otros. Varios carros de bomberos llegaron hasta el lugar para realizar el rescate de los heridos, quienes fueron trasladados por el Samu hasta el hospital regional de Temuco. Efectivos de la Cia de Carabineros realizan diligencias para determinar cómo ocurrió este accidente. Se informó además que TurBus dispuso los recursos para que los demás pasajeros pudiesen llegar a sus destinos. En tanto, la empresa entregó un comunicado señalando que va a informar y dar toda su colaboración para esclarecer las causas de este accidente. Según TurBus un vehículo menor que antecedía a la máquina se atravesó en su pista y que al intentar esquivarlo, el conductor de la máquina había perdido el control de esta y caído al bandejón central de la vía. Finalmente, Turbus indicó que la tripulación contaba con todas sus horas de descanso al día y que la máquina 1953 estaba en buenas condiciones.